por un descuido. Dígaselo con autoridad, fue por un descuido. Con ese tema quiero ministrar lo que es la palabra del Cordero Santo. Pero sabemos, mis amados, que estamos rodeados de personas que son inconversas. Hay una noticia que está a punto de manifestarse. Y es que el rey de reyes y señor de señores ya viene. Pronto se va a la iglesia de Cristo. Usted quizá dirá, predicadora, donde que yo nací y estoy escuchando esta palabra. Y todavía no se ha manifestado. ¿Tú sabes por qué no se ha manifestado? Es por la rodilla de los santos. Aquella gente que están diciendo, papi, ten misericordia. Le va con Masai a Manuel. La iglesia se va. No hay diablo que detenga la venida de mi amado. O tú no estás viendo que estamos peleando el último pleito. Iglesia, te han desafiado. Mi alma alaba la gloria. Y tú no puedes detenerte, tú no puedes cuidarte. Estamos peleando un pleito tan sangriento. Que quien menos tú crees se te levanta. Quien menos tú crees te hace la guerra. Ay, cha, 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 cha. Y todo aquel que te hace la guerra. Hay que dejarlo que te haga la guerra. Porque esa gente es la que te empuja en el propósito. Mi alma alaba la gloria. La iglesia de Cristo está siendo fuertemente perseguida. ¡Fuego, fuego, fuego! Y el diablo sabe que hay un remanente que ha dicho. No vamos a aliarse con el pecado. Reposiendo y llegando a eso. No vamos a aliarse con la mundanalidad. Es verdad que hay muchos que se han sentado a la mesa. ¡Ay, cha, 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 cha! Pero hay gente que han dicho. ¡Para que me mate el diablo, que me mate! Eso es así, dice Jehová. Y vuelvo para la cueva. Ay, cha, 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 cha.
que es zarza. Nada de humo. Nada, nada de humo. Y hay evangélicos, mis amados, que duran demasiado. Y en una ocasión yo decía que en el momento que Dios me llamó a mí, Dios no me dijo que yo iba a estar en Punta Cana, en un resort. A mí me dijeron, Leona, tú vas a tener guerra. Un rapata y amacenda vino a hablar contigo. Que después de cualquier cosa está llorando y que me voy a la iglesia. Iglesia, aprenda a cuánta presión. David, que era David, un hombre honroso que tenía el corazón conforme al de Dios.
solo por las obras que no tenemos. Nada de humo. No lavan, tampoco prestan la batea. Cuando Dios levanta a alguien con la verdad, se levantan en contra de él. Porque nos gusta que gente que está torcida nos ministren en los altares. Hermano, mira, aquí dentro hay mucho material entre los sana doctrina. Lo que pasa es que la gente, mis amados, cantan su mensaje tibio. Que sigue así que tú estás bien, sabiendo tú que tú estás muy mal. Mi alma alaba la gloria. Este hombre, mis amados, conocía la palabra, conocía los estatutos del Dios divino, y aún así le falló a Dios. Pero algo que me gusta de Dios, y es que cuando tú pecas y tú te humillas, Dios te perdona. Pero hay que antes, mis amados, que sabiendo que está mal, así se paran en los altares. Ay, cha, 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 cha. Que yo soy quien por tu manto, que yo soy a quien Dios usa. No confíe mucho, todo lo de eso ni revocable. Consiste de aquel que ruga más, sino de aquel que porta resistencia. Ay, 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 ay. De aquel que cuando llega los azotes dice, yo no voy para el mundo. A mí el diablo me maltrató fuerte, no puedo volver al lodo. Ay, 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 ay. Hay gente que no le gusta acostarse sin orar, porque si se acuesta sin orar, se levantan descarriados. Tú sabes con la maestra, sé que tú peleas. Ay, 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 ay. Se encontraba en medio de la guerra, escucho bien. Pero dice las escrituras que David se quedó en la casa, comenzó a compasearse. Y dice que inmediatamente este ve a una mujer hermosa bañándose, llamada bendito la gloria del Señor. Y dice las escrituras que este hombre manda a siervo a buscar a aquella mujer. Grave error. El hombre que le teme a Dios también tiene que temerle a los hombres. Porque cuando tú respetas a Dios, tú vas a respetar a la mujer de tu prójimo. Mi alma alaba la gloria. David fue tan psicópata como decimos nosotros. Por el cordero le coge a la mujer y lo manda a matar también. No, este está con que vea, mis amados. Cuando al hombre se le da el temor hacia Dios. Esta mañana yo le decía a Milka, si la gente pensara en la consecuencia del pecado, ni por la mente le pasaría pecar. Mi alma alaba la gloria. Y tú me sientes, mis amados, que el día que ellos no pecan no se sienten bien. Mi alma adora. Por eso es que de gente así tú no puedes estar cerca. Tú tienes que unirte con gente que te impiden a buscar de Dios. Mi alma alaba la gloria. Gente que te diga, mira, no te luce hablar así porque tú eres evangélico. Y no una gente que te diga, eso no es nada manita. Mi alma alaba la gloria. Hay una verdad, mis amados, que muchos evangélicos han callado. Con el cordero. Muchas veces queremos predicar conforme al hombre, cuando en realidad tenemos que predicarlo conforme a la palabra del Eterno. Mi alma bendice la gloria de papá. Hay gente, mis amados, que han callado. Y Dios le está diciendo, quiero que hable. No podemos hacer alianza con los que quebranta la ley del Hijo. Mi alma alaba la gloria. Última vez que hay gente, mis amados, que el día que no predican un mensaje conforme a las escrituras, siente que no ha predicado. Porque hay gente que no depende de coordinadores. Hay gente que depende de Dios. Levanta la patria y adora. Pero qué farsa. Nada de humo, nada. Y dice las escrituras, mis amados, que estuvo con ella. Pero si usted se pone a analizar, cada pecado trae su consecuencia. Míralo aquí. Escuche bien. Ese se tira uno. Saqueta tira eso. Y Dios no me está oyendo. Pero yo creo un Dios que todavía revela. Dios está al Dios, pero seguro. Escucha bien. Quizás me dijo, nadie se va a dar cuenta, nadie me está viendo, pero había un Dios que todo lo estaba viendo. Así que tente cuidado con lo que tú estás haciendo, que hay un Dios que revela. Gloria al Cordero Santo. Hay gente que Dios va a tener que sacarle sangre en los altares para que el temor pueda volver. Mi alma alaba la gloria. Hay gente, mis amados, que piensan que sabes que va a ser
le sigue siendo fiel, que esto no sigue, así que se demuestra que no todos somos iguales. Esto es, si tú me oras, yo tengo que amarte. Eso es lo que me hablan en el culto. Y dice que este hombre, mis amados, se quedó afuera. Porque la segunda de David era de que él se fuera para la casa. Y que el muchacho que estuviera se le pegara a él. Pero Dios conoce todo. Gloria al Cordero Santo. A Dios nadie lo engaña. Lo que tú tienes en tu corazón, yo Jehová lo conozco. Levántala para arriba y glorifica. A la prendida tú le engañas, al manto también. Pero al Espíritu Santo de Dios no. Dice que inmediatamente al otro día, los siervos les informan a David. Y le dice, oye, Urías no se fue a su casa. Urías se quedó aquí afuera atendiéndote. Gloria al Cordero Santo. Fuego, no hay humo, no hay humo. Está tirando saco de humo, Radamés. Dale para acá. Como la ruta, Cristo viene. Una carta, escucha bien. Y quien lleva la carta es el mismo Urías. Hermano, mire, aquel hombre llevaba la sentencia de muerte para el mismo. Y no se había dado cuenta. Pero este era el propósito del Señor. Mi alma alaba la gloria. Pero que estoy segura es que la justicia de Dios no va con las injusticias. Bendito la voz al nombre del Cordero. Inmediatamente este hombre obedece y se va directamente a la guerra. Cuando la guerra es recia, aquel hombre lo ponen al frente de la guerra. Es verdad que aquel hombre lo habían matado. Eso no se quedó impune, porque lo
Satanás, mis amados, que Dios la tiene en el secreto y es revelando de los pecados ocultos de muchos grandes que están en los altares. Porque hay gente, mis amados, que predican constantemente y no es porque Dios lo ha posicionado, sino por la cuña. Gente que no le ha pegado el precio a Dios. ¡Le va a dar para tu viador! ¿Tú sabes la gente, mis amados, que son dignos de tener un micrófono 24/7? Que le han tocado dando el precio al Señor. Porque es que hoy en día las cosas no se están moviendo por revelación, sino por cuña. Sí, sí. Y hay cosas que hay que consultárselas a Jehová para que podamos ver la evidencia de Dios. Si le consultáramos a Dios las cosas, en los altares se hubiese visto manifestaciones y no tantas emociones que hay en medio del pueblo. Mi alma alaba la gloria. Hermano, mire. Y dice que inmediatamente cuando aquel hombre lo amonesta, dice, por cuanto has hecho esto, los juicios de Jehová van a venir sobre ti. Lo mismo de tu casa, van a vivir con tu mujer. Y dice las escrituras en el capítulo 12, en el versículo 27, gloria al Cordero Santo, que esto fue algo desagradable delante de los ojos de Dios. Hermano, porque Dios no va con lo mal hecho. Y si Dios no va con lo mal hecho, nosotros tampoco. Deja de estar dando victoria con cosas que tú sabes que no provienen de parte de Dios. No a todo se le dice amén, pero esto fue por un descuido. Si David hubiese estado en la guerra, esto no acontece. Tú sabes por qué mucha gente está cayendo en fornicación, porque se han descuidado. Si tú sabes que la tentación tuya es de pierna, entonces no te que va a reprender al diablo, pero no le quita los ojos de encima. Mi alma alaba la gloria. Te estoy diciendo que ya está que se está. Francis Peralta se quedó, Francis Peralta. Tiró saco de humo, Francis Peralta, wow. La leona está prendida. Porque a veces se creen está tirando fuerte. Muchas salsas. Muchas salsas. Y con la carne no se puede jugar. Nada. Porque la carne no perdona. Y si te descuidas, te van a dar para que no te levantes jamás. Oye eso, Francisco Candela, oye eso. Señor, hermano, mire, está tiempo para. Usted está respirando Dios por todos lados, por los montes, por la iglesia. Mi alma alaba la gloria. Hermano, mire, el hombre que de Dios no le luce, está en cama. El hombre que de Dios tiene que estar con el Señor metido con Jehová, diciendo: Jehová, dime que tu siervo oye. Jehová, háblame, gloria al Cordero Santo. Dios no tiene problema con revelarte lo oculto. Quien tiene problema eres tú. Desconéctate del hombre y actívate con Dios y va a ver quién es Jehová. Gloria al Cordero Santo. Tú quieres de candela, tú quieres de fuego, sube un monte. Gloria al Cordero. A veces vemos a fulano fugiendo. Yo quiero ser como fulano, pero tú no sabes el precio que fulano le pagó a Dios. Metió en un monte sin comer, matándose en pie. Levanta la para arriba. Este aceite fue tu precio. Este aceite fue tu sacrificio. Acha, cha, cha, cha. Pero ya hay gente que no quieren pagarlo. No. Aquí. Están como el mago, quieren comprarlo ahora. Ahora quieren comprarlo. Ven acá, ¿qué hermano, pasa? Lo que nosotros tenemos no se compra. Esto es por la gracia del Señor. Poderoso es el nombre del Cordero Santo, por eso fue el tema. Fue por un descuido. Y en este día Dios te está diciendo, no te descuide, porque si te descuida hay problema. Cosas más grandes vendrán para esta tierra. Y solamente la gente de resistencia van a poder aguantar. Iglesia, no te duerma. Iglesia, no te descuide. Gloria al Cordero Santo. La trompeta está a punto de sonar. Por eso es que la iglesia tiene que estar desconectada del hombre y conectarse con el Cordero Santo. Comienza a alejarte de todo aquello que te aleja de la presencia del Señor. Gloria al Cordero Santo. Vuelve a tu principio, donde el hombre no te conocía, pero que en el mundo espiritual se hablaba de ti. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Pero qué zarza? Hay gente que Dios le está haciendo una demanda. Le está diciendo, vuelve al regalo tratado. Salí en afiche muy bueno, pero que las almas se salven en el cor. Cuando Dios dice que te va a honrar, Dios te va a honrar como quiera. Mi pasó, mi Emanuel. Mi alma alaba la gloria. Y hay gente que para Dios no habla. Primero tienen que pagar el precio al Señor.
de manifestarse. Y es de que Rey de Reyes y Señor de Señores ya viene. Y hay gente que se están aferrando mucho a la cosa que hay en esta tierra. Y no está